Buenas, mi nombre es Alfredo Martínez. Por más de 30 años he sido primero codirector de Marpat Art Gallery y después director de Alfredo Martínez Gallery con Domingo Padrón y hace varios años de Interarte Final. En el tiempo que Marpat Art Gallery estuvo abierto, se convirtió en uno de los sitios más populares para las compras y ventas de pinturas cubanas de Coral Gable. Fue el primer gran auge por el arte cubano. Por allí pasaban todos los artistas de Miami, Cuba, Latinoamérica, cuando visitaban la ciudad para participar en las ferias de arte y enmarcar sus trabajos. Y todos los que se dedicaban a traer arte cubano para vender venían directamente hacia nosotros, pues sabían que los trabajos se hacían muy rápido y que éramos buenos compradores. Hacíamos buenas exposiciones donde se reunían muchos artistas plásticos, personajes de la televisión y la radio. En el año 1992 preparamos una exposición colectiva con maestros de la pintura cubana y de Latinoamérica y muchos pintores de Miami, celebrando los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Esa noche, ya finalizando la exhibición, un grupo de artistas se reunieron fuera de la galería y espontáneamente cada uno de ellos expusieron su arte en una gran pared. Al día siguiente tuvimos que borrarlo y pintar la pared por orden y amenaza de ser multados por las autoridades de la ciudad de Coral Gable, a pesar de ser una bella manifestación de libertad artística. Posiblemente por estas razones, algunos malignos y envidiosos personajes que desde el Museo Cubano de Arte y Cultura querían controlar y monopolizar el negocio de la pintura cubana en Miami, comenzaron a atacarnos. Se dieron cuenta que nos estábamos convirtiendo en un foco muy importante de compra y venta de pinturas cubanas. Marpat se hizo muy popular y lo mismo podías comprar o vender un cuadro que comerte un arroz con pollo o un puerco asado. Pues siempre algún cliente, los dueños de la casa o familiares y amigos traían comida para todos los que estaban allí. A toda hora podías tomar café, ya que todos los días llevaban 20 coladas de café. Los sábados eran días de fiestas y de buena venta de pintura. Marpat me dio las pautas para lo que siempre tenía en mi mente, la de abrir una galería de arte más exclusiva, que se enfocara en el análisis de las problemáticas sociales que se estaban viviendo en los Estados Unidos y Latinoamérica. Fue así que nació Alfredo Martínez Gallery. En ese empeño logramos reunir a un grupo de artistas que con enfoques estéticos, investigaciones novedosas y no tradicionales, presentaran sus ponencias, que serían llevadas a discusiones formales con diferentes académicos y críticos de arte enrolados con nuestra galería. Todos los resultados finales fueron documentados concluyentemente y publicados en los medios de prensa existentes, así como en catálogos y libros diseñados para ese fin. Quisimos crear una nueva forma de ver el arte muy diferente a la de otras galerías del medio que no veían o no le interesaban ver. Un tipo de arte más comprometido con el drama humano. Se logró captar la atención de artistas, poetas, escritores, corredores de arte, coleccionistas y amigos que con su apoyo y asistencia a todos nuestros eventos crearon un asiduo público para ver nuestras exposiciones. Así fuimos haciendo el trabajo y participando en diferentes eventos y ferias de arte en la ciudad de Miami, Panamá, Costa Rica y Argentina. Debo decir que en aquel entonces fue bastante difícil y muy costoso llevar a cabo este trabajo, ya que en ese empeño tuvimos que garantizar el sustento de todos nuestros artistas, la compra de materiales de trabajo, publicaciones, viajes y todo lo que concierne a un proyecto de esa magnitud. Nuestras presentaciones eran frente al clásico público que visitaban las galerías en esa época y que compraban obras de arte según su complacencia del gusto, nostalgia y belleza. Para muchos de ese público, nuestro arte era algo muy extraño y diferente a la tradicional obra de arte que estaban acostumbrados y no cumplían sus expectativas. Es decir, no entendían la realidad de que le estábamos presentando. Estábamos 20 años más adelantados al tiempo de Art Basel, Winward y del arte contemporáneo,
que hoy aceptan, compran y disfrutan los compradores de arte en nuestra ciudad. Quiero hacer saber que sin la tremenda ayuda, comprensión y sacrificio de mi familia, jamás hubiese sido posible hacer esta labor. Todos se involucraron en el proyecto galerístico. Mi esposa Gloria jugó un papel muy importante en la administración y coordinación general de toda la logística de la galería. La señora Zoila Padrón, esposa de Domingo Padrón, y Madeline Padrón, hija de ambos, estuvieron a mi lado hasta que a mediados de los 90 cerramos Marpat Art Gallery y nos separamos de mutuo acuerdo, y ellos abrieron Domingo Padrón Art Gallery. Quiero darle un especial agradecimiento al peruano José Antonio Rivas, curador y crítico de arte, quien me enseñó a dar mis primeros pasos en el arte contemporáneo. También a mi sobrino Arián González, siempre ha estado a mi lado en todo el tiempo que duró nuestro trabajo y los estudios de campo, nutriéndose de un gran conocimiento e información a través de artistas y sus obras, recopilando informaciones bibliotecarias y videos de documentales de aspectos de la historia del arte. Mi hija Maybe y su esposo Larry también trabajaron muchos años en la galería, siendo hoy los directores de R116 Productions, quien será la editora de estas series de videos que hoy anunciamos y que hemos titulado Crónicas de la curaduría de un trabajo galerístico. En esta serie de documentales son el resumen final del trabajo que hicimos durante ese tiempo. También en esta serie de documentales hemos incluido una nueva metodología de estudiar la esteticidad de los maestros de la pintura cubana: René Portocarrero, Amelia Peláez, Mario Carreño, Víctor Manuel, Carlos Enrique, José María Mijares y Luis Martínez Pedro. En esta serie de documentales verán la primera exposición homenaje al maestro Mario Carreño después de su muerte, presentada por el poeta y escritor de arte Jorge Val, fallecido hace 4 años. Homenaje al maestro Carlos Enrique, el grande de la pintura cubana. Trascendencia de la libertad de Víctor Manuel, considerado por muchos como el padre de la pintura moderna en Cuba. Trabajo de Luis Martínez Pedro, uno de los pintores más importantes de la vanguardia cubana y como miembro de ese grupo que expuso sus obras en la exposición Pintura Cubana de Hoy en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1944. Oscar García Rivera nos entrega una visión de la Cuba de los años 50, 60 y 70. El maestro José María Mijares en el mundo de José Mijares, donde presentamos la publicación de su libro con el mismo título, y Mijares en Grande, una serie de obras de gran formato que según él era la mejor exposición que había hecho en su vida. El maravilloso expresionismo de María Luisa Ríos, un compendio de obras realizadas a través de su vida en Cuba y en los Estados Unidos, que también serán publicadas próximamente en un libro con el mismo título. La visión idealizada de una forma del ser cubano, presentada por el maestro Héctor Monet, y una serie de pinturas en pastel que considero es la más bien y trabajada de la pintura cubana. Marvin Chichilla nos presenta Espíritus Vertebrados, Ecología de la Mente y Reinventar lo Común. Clara Morera nos entrega su propuesta del mensajero, quemando, rasgando, cosiendo las telas y escribiendo mensajes y poemas ocultos a sus grandes amores y a sus deidades. Uri Gere y su teoría del ver modulativamente y notas visuales, sacada de su experiencia de más de 25 años de caminar por las praderas y playas de América Latina, y que ha presentado como tema de estudio a través del Instituto Goethe en Costa Rica, Venezuela, Colombia y Brasil, con la participación de artistas de esos países. José Ignacio con el óleo y la resina, una manera de pintar creada por él y que fue considerada, según el escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, una revolución dentro de la plástica cubana. Reynold Cambe nos impacta con su exposición Sida contra el silencio, haciendo con su obra un llamado a atención y alerta frente a esa terrible enfermedad que tantas muertes ha provocado a la humanidad. El maestro colombiano Guillermo Espinosa, con las herramientas y objetos cotidianos con los cuales convivimos y trabajamos diariamente, con un exquisito y muy contemporáneo estilo. Servando Cabrera Moreno, quien por sus temas eróticos fue muy censurado por las autoridades culturales de Cuba y más tarde reconocido por su gran trabajo. Arcadio Cancio, uno de los últimos representantes de la actual famosa Escuela de La Habana. Esteban Álvarez Huilla nos enseña una manera de ser y la costumbre de la cubanía actual. Y en un momento que nuestra galería fue atacada por fuerzas malignas y destructoras, comenzó una serie de gallos de pelea enraizada
abrazado muy fuertemente a la tierra, representando la lucha del hombre que se empodera de su espacio y no permite que borren su existencia. Marilú Machado expone un compendio de collage y la segunda edición de su libro Poemas Alquimia del Recuerdo de la década de los 40 con ilustraciones de Wilfredo Lam. Julio Lambe, pintor panameño ya fallecido, nos entrega una serie de símbolos de los indígenas del Istmo panameño con un tratamiento plástico muy contemporáneo. La exposición Dos Artistas, Dos Estilos Diferentes, con la artista costarricense Emilia Villegas y el artista polaco Enrique Rukuczewski. Miguel Ángel Morales, pintor panameño, con su tema de las costumbres y alegrías y maneras de vestir de las mujeres afro-panameñas. Obra de genial documentalista del cine cubano Nicolás Guillén Landrián, con un compendio de trabajo realizado en el periodo de los últimos años de su vida en la ciudad de Miami, donde se dedicó casi todo el tiempo a la pintura, pues según él era una etapa que tenía pendiente para completar su compromiso artístico. Según mi criterio, en ese tiempo creó el mejor arte callejero de la pintura cubana. Siempre estuvo acompañado y protegido por su inteligente esposa y musa, Gretel Alfonso, formando una de las parejas más bohemias y geniales del mundo del arte en Miami. Una serie de fotos digitales de Alfredo Martínez, realizadas en el año desde el 2005 a la fecha, titulada El resultado de mi mirada, donde presenta la serie Candados y muros, Presencia y luz, A la vera del camino, Rico hielo y El jardín de gloria, Pescadores de Punta Arena y el COVID-19. Una compilación de pintura que registra escenas y sitios de costumbre de la Venezuela de los años 70, realizada por el pintor vasco Miguel Cordovi. Lesbe de Quiró con su último estilo pictórico. El pintor español-argentino Emilio Roca nos expone escenas conocidas desde lo pintoresco y folclórico hasta la lógica estructural de un extraordinario cubismo. Jean-Baptiste Rosbel, pintor haitiano surrealista que con esta obra profetizó la caída del poder del dictador haitiano Duvalier hijo. Exposiciona diferentes y muy interesantes artistas, cada uno de ellos con estilos muy creativos y peculiares. Roberto Weiss, Jesús Pascual, Miguel Ordoqui, Juan Navarrete, Ana María Salat, Lía Galete, Juan Pablo Villar Alemán, Nelson Franco, Jesse Ríos y Tomás Maray. Los paisajistas Tiburcio Lorenzo, creador de la Escuela de Pinar del Río. Mario García Portela con su serie El Regreso de Antonio. Diego Torres y sus propuestas antes del viaje. Varias exposiciones colectivas de diferentes maestros de la pintura republicana y de la vanguardia que recorren más de 150 años de la historia de la dicha pintura. Robbie y sus alucinantes seres de otras galaxias y paisajes, flores y frutas cósmicas. También será presentado dos documentales en forma de homenaje póstumo a Jorge Valls, Carlos M. Luis y Armando Álvarez Bravo, poetas, escritores y críticos de arte, quienes fueron figuras fundamentales de todos nuestros trabajos. Un homenaje póstumo a Francisco Fernández Rubio, que con su panfleto de arte Notigrama cubrió todas nuestras exposiciones y todas las presentaciones artísticas de las galerías de Coral Gateway Miami. Espero que disfruten la historia de nuestras galerías y que les gusten los eventos que hicimos con mucho amor, alegría y pasión.